Namaste. Gracias, bienvenidas a todas las personas que os habéis conectado para realizar la práctica de yoga online. Comenzamos nuestra práctica con una activación desde la postura de Tadasana. Realizaremos tres respiraciones profundas. Inhalamos por la nariz y exhalamos profundamente por la boca. Estas tres respiraciones las vamos a acompañar con movimiento de brazos. Inspiramos profundamente, elevando los brazos por los laterales del cuerpo, arriba, bajamos expirando por la boca. Inhalo. Exhalo. Inspira. Continuamos con nuestra respiración. Ahora inhalamos nariz y exhalamos también nariz. Separamos piernas. Pasito con el pie derecho hacia la derecha, pasito pie izquierdo hacia la izquierda. Asentad bien vuestros pies. Esta activación la vamos a llamar alas de oración, como en la práctica anterior lo hacíamos desde postura de meditación, pues hoy lo hacemos desde la postura vertical, desde plano vertical. Inspirando, suben los brazos por los laterales. Expirando, vamos bajando las manos hasta el centro del pecho, flexionando un poquito rodillas. Activamos mudra. Inspirando, abrimos. Podemos llevar las cervicales, cuello y cabeza un poquito atrás. Y expirando, volvemos con las manos al centro del pecho. Inspirando, subimos, vamos estirando las piernas. Vamos, abrimos bien el pecho, un poquito de extensión cervical. Y expirando, bajamos manos al centro del pecho. Inspiramos, abriendo bien el pecho. Alas. Expirando, volvemos manos al centro del pecho. Oración, incluso aquí podríamos hacer una ligera inclinación de cabeza, como saludando a nuestro ser interior, nuestra parte luminosa. Si hubiese patología cervical, no forcéis las extensiones. Tratad siempre los ejercicios a cómo está vuestro cuerpo en este momento. Y le vais dando un poquito más de continuidad para activar y despertar el prana en nuestro cuerpo, que vaya aflorando hacia la superficie de los músculos, de las fascias, órganos, que florece a la superficie. Vamos a ir ya por las últimas. Vamos a bajar un poquito el ritmo ya. Vamos a hacer dos últimas. Abrimos el pecho. Abrimos el pecho, abrimos nuestro corazón. Expirando al centro. Inspirando, subimos. Y expirando, bajamos nuestros brazos alrededor del cuerpo. Damos paso hacia adentro, paso hacia adentro. Inspiramos profundamente y expiramos profundamente. Continuamos
con Surya Namaskar, seguimos con este trabajo de activación, de movilización y de canalización de prana, sobre todo hacia el cuarto chakra, hacia el centro del pecho. Vamos a prestar atención especialmente hoy en nuestra práctica a los asanas en los que haya apertura de pecho. Sabemos que cada vez que hacemos una apertura de pecho nos conectamos con nuestro corazón. Cuatro vueltas. Primera y segunda vuelta, el ritmo es lento, lo realizamos de una forma lenta y precisa, con la atención especialmente, como decía, en los asanas de apertura, pero estamos con la atención en la construcción del asana, en el aspecto anatómico. Y cuarta, tercera y cuarta vuelta, le damos un poquito más de fluidez, incorporamos raya pranayama. Nos preparamos. Llevamos manos en Namaskar Mudra al centro del pecho, activamos el mudra. Subimos brazos, paralelos, vamos hacia atrás, abrimos el pecho, abrimos el corazón. Manos juntas, flexionando un poquito rodillas, manos pasando por el centro del pecho, manos al suelo, Uttanasana, línea de dedos, frente hacia rodillas. Extensión en Uttanasana, abrimos, flexión, frente hacia rodillas. Pierna derecha atrás, paso largo, apoya rodilla, apoyas el empeine y subimos brazos, abrimos el pecho, abre el corazón. Las manos pasan por el centro del pecho y van al suelo. Izquierda atrás, Tripadasana, bajamos. Chaturanga 1, Chaturanga 2, junta omoplatos. Estiran peines, abrimos el pecho en Bhujangasana. En Adho Mukha abrimos, el pecho también en Adho Mukha. Pie derecho delante. Virabhadrasana 4, abrimos, manos al suelo. Paso delante, frente hacia rodillas, extensión, abro, flexión, cierro. Subimos, brazos arriba, atrás, Ardha Chakrasana, segunda vuelta, Uttanasana. Extensión, flexión, izquierda, larga la pierna, rodilla empeine en el suelo, sube los brazos, abre el corazón, abre el pecho. Manos al suelo, Tripadasana. Y bajamos el pecho a la tierra, el corazón a la tierra. Bhujangasana, la cobra. Perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Izquierda adelante. Virabhadrasana 4. Manos al suelo. Cerramos Uttanasana. Extensión. Flexión. Tercera vuelta, expirando, Uttanasana. Inspira. Expira. Derecha atrás. Inspiración amplia. Dosificar la exhalación, Tripadasana. Expiro, Chaturanga 1, expiro, Chaturanga 2. Inspirando, Bhujangasana. Expirando, Adho Mukha. Derecha adelante. Inspirando. Expirando, manos al suelo. Paso adelante, inspiras, expiras, inspirando subimos, que la respiración cubra todo el movimiento. Última vuelta, expirando hasta abajo, inspiro, abro, expiro, frente hacia rodillas, inspirando, el guerrero. Dosificamos la exhalación hasta abajo. Expiramos. Izquierda, delante, inspiro, expirando, manos al suelo, paso adelante, Uttanasana. Extensión en Uttanasana, inspirando, expirando, flexión, sube, inspirando. Surya Namaskar, saludo al sol. Om Shanti. Nos quedamos. Esperamos aquí a que todo se asiente, observando la respiración. Si la respiración es agitada, abrimos un poquito la boca y exhalamos por la boca para que salga toda la tensión, toda la presión interna. Dejando que el cuerpo
respire como lo necesita en este momento. Dejamos que se exprese. Presionad con los pulgares al centro del pecho. Bajamos los brazos. Movilizamos el prana. Le damos una dirección al prana y esta dirección va a ser el centro del pecho. Canalizamos el prana, sobre todo hacia cuarto chakra, para crecer en la vivencia de la paz, esa paz que ya tenemos dentro. Quiero que todo este prana que estoy moviendo sirva para alimentar la paz que ya hay en mí. La atención la llevamos a la boca, a los labios y esbozamos una suave sonrisa, Maha Mudra, el gran gesto. Kechari Mudra. Tocamos con la punta de la lengua detrás de los dientes superiores donde comienza el paladar. La atención la llevas ahora a la coronilla, a la parte superior de la cabeza. La atención vuelve al centro del pecho. Lleva la atención hacia adentro. Vas a chequear, observa cómo estás, cómo te sientes. Y de todo lo que estés sintiendo en este momento, escoge una palabra. Una palabra que no sea bien o mal. Vamos a evitar las palabras neutras. Por ejemplo, si sientes paz, pues dices paz. Si sientes mareo, dices mareo. Lo registramos con los labios, pero sin voz. Solo para ti. Una vez que hayas hecho el chequeo y el registro, la atención va a los ojos. Estás con los ojos cerrados, mirando hacia adelante, la atención plena, permaneces ahí unos instantes. Y despacio vas abriendo tus ojos. Te vas a quedar con la mirada sostenida al frente unos instantes, no nos movemos todavía, esa mirada se va a ir normalizando y ya te puedes mover un poquito. Podemos soltar un poquitín los brazos, giramos el tronco. Bien. Vamos a continuar con este trabajo de activación, de despertar, de mover el prana. Vamos a mover el prana por nuestros nadis, por los canales energéticos, a través de la tabla de asanas, a través de las asanas del Hatha Yoga. Comenzamos en Tadasana. Ordenamos nuestros pies, pies paralelos. Pecho se abre. Atención, una vez que hemos asentado el asana, a la respiración. Hacemos respiraciones profundas, respiraciones amplias, usando todo el pulmón, pero sostenemos la zona del abdomen para que el vientre, evitamos que el vientre se infle. Por eso también tenemos que hacer un poquito de fuerza con el ombligo hacia adentro. Eso le llamábamos su día Navanda, llave ascendente. Respiraciones profundas y amplias. Muy bien. Desde Tadasana vamos a comenzar con asana de equilibrio, con Vrikshasana, el árbol. El peso del cuerpo va a ir a la parte izquierda, así que enraizamos bien el pie izquierdo, asentamos pie izquierdo y vamos a coger
Vamos a llevar el pie derecho, vamos a ir de menos a más. Cada uno elegirá la opción en el que esté, en el que esté bien. ¿Vale? En los asanas de equilibrio influyen muchos factores. Por ejemplo, pues cómo tengamos nuestros pies, cómo estemos de oído, entonces, y cómo estemos en el momento, cómo esté la energía del momento. Para los que tengáis problemas con el equilibrio, ¿cómo lo vais a colocar? El puente, el arco del pie derecho sobre el empeine izquierdo. Y siempre la rodilla hacia afuera para abrir cadera. Subimos. Podemos avanzar en el asana. El pie en la cara interna de la pierna izquierda a la altura de tobillo. Aquí ya no tocamos con los deditos. Subimos. Debajo de rodilla y por arriba de la rodilla. ¿Vale? Llevando el pie hacia el perineo y presionamos. ¿Vale? Recomiendo que no pongáis, id colocando el pie, que no pongáis el pie sobre rodilla porque puede que perdamos la congruencia articular, el ajuste. ¿Vale? Estamos presionando. Las manos, todos al centro del pecho y le ponemos la respiración. Si hubiese una hiperextensión en la rodilla de la pierna que es de apoyo, en este caso la izquierda, pues ahí os recomiendo que flexionéis un poquito rodilla. Ponemos respiración. Vrikshasana nos ayuda a recobrar la estabilidad y el equilibrio. Nos preparamos para deshacer, última respiración. Bajamos brazos y bajamos el pie. Tadasana. Inspiramos y expiramos. Y ahora, como es una asana doble, peso al pie derecho, enraizamos, asentamos pie derecho y colocamos lo mismo que antes, en el mismo sitio que hayas tenido antes el pie. Sobre el empeine, a la altura de tobillo, debajo de rodilla o más arriba de la rodilla, como la mitad del muslo aproximadamente. La rodilla hacia afuera para abrir cadera y manos en namaste al centro del pecho. En asana tenemos que tener los ojos cerrados, pero en las de equilibrio debemos tenerlos un poquito entreabiertos. Mirar un punto al centro, en el suelo, como unos 3 metros hacia adelante, porque estos asanas de equilibrio requieren mucha atención y mucha concentración. Nos preparamos para deshacer. Y vamos a deshacer. Bajamos los brazos, bajamos el pie y Tadasana, inspira profundamente y expira. Toma nota de las sensaciones que percibes. Las sensaciones que ha dejado el asana. Siguiente asana. Uddita Parsva Konasana. Construimos este asana desde Virabhadrasana 2, desde el guerrero 2. El pie derecho no se mueve. Damos paso con la pierna izquierda atrás, giramos el pie y gira el tronco. Comprobamos que los pies estén simétricos, abrimos bien las piernas. Asentad bien vuestros pies. Subimos los brazos, comprobamos que están en paralelo al suelo y el pecho se abre, para eso omóplatos hacia la columna vertebral. La palma de la mano derecha hacia arriba, flexionamos rodilla derecha, comprobamos que está sobre el tobillo y giramos el cuello hacia el lado derecho, mirando hacia la mano derecha. Virabhadrasana 2. Y desde aquí empezamos a construir Uddita Parsva Konasana. Llevamos vértebras hacia la derecha, bajamos
el brazo, le apoyamos sobre el muslo, presionamos el brazo, con el brazo el muslo, bajamos el brazo izquierdo, al lateral del tronco. Llevas el hombro, omóplato, hombro hacia atrás y el omóplato hacia la columna vertebral. El pecho permanece abierto y vamos a ir subiendo el brazo hasta que esté alineado con la pierna y con el lateral izquierdo, pecho abierto. La mano de abajo, que es la derecha, con los dedos estirados o dedos en chin mudra, la llevamos hacia adentro, hacia el abdomen, hacia el ombligo, pero sin tocar. Si vamos bien de cervicales, puedes hacer un giro suave hacia el brazo que está arriba. Asentamos el asana. Vientre sostenido. Hacemos respiraciones amplias. Profunda. Aquí está más activo el pulmón izquierdo. Entonces llevamos la atención, la respiración a la parte izquierda, pulmón izquierdo, llenando bien esa parte. Este asana favorece la descarga energética en la cintura escapular y en los miembros inferiores. Tiene un efecto muy favorable en la ciática, siempre que no esté en agudo. Inspiramos y expiramos. Última respiración, formulando la intención de deshacer. Vamos a deshacer, bajamos el brazo, cuello gira, subimos, podemos marcar de nuevo Virabhadrasana, dos, y vamos a deshacer, estiramos pierna, bajamos brazos, recortamos con el pie de atrás, un zigzag, dos zigzag y paso adelante. De nuevo en Tadasana, inspiras profundamente. Y expiras profundamente. Vosotros quedaros en el mismo sitio. Yo siempre me muevo por la esterilla de un lado a otro, pues para que me podáis ver de frente. Cambiamos del otro lado. El pie izquierdo no se mueve. Paso atrás derecha. Giras el pie y ha girado el tronco. Asentad los pies. Subimos los brazos. Comprobamos que estén en paralelo al suelo y abrimos el pecho, omóplatos hacia columna vertebral. Flexionamos rodilla izquierda. Compruebas que estás sobre tobillo. Palma de la mano izquierda arriba, giras el cuello. Desde aquí, vértebras hacia la izquierda, bajamos el codo, el brazo presionando el muslo, bajamos brazo derecho. Abrimos el pecho. Subimos el brazo despacio, sintiendo cómo se van alargando los músculos del costado derecho. Llevamos hasta que está en línea con la pierna, con el lateral derecho. El brazo, la mano izquierda, brazo izquierdo en chin mudra, tu mano hacia el abdomen o con los dedos extendidos. Y si no había problemas cervicales, girabas el cuello hacia el brazo que está arriba. Asentamos asana, atención a la respiración, que se amplíe la respiración. Sentid que es vuestra la respiración, que tenéis un control sobre la respiración. Nos preparamos para deshacer última respiración. Y vamos deshaciendo despacio, controladamente, sin movimientos bruscos, sin precipitaciones. Un zigzag, un zigzag. Si necesitas tres, pues tres zigzags con el pie de atrás. Y cerramos a Tadasana. Inspiramos. Y expiramos. Y volvemos a hacer toma de conciencia corporal. Recogemos las sensaciones que se producen después del asana.
Siguiente asana, vamos a hacer Tripadasana, asana de fuerza. Hacemos enlace para hacer el cambio de plano. Inspirando, subimos brazos. Y expirando, vamos a bajar hasta Uttanasana. Marcamos Uttanasana y desde aquí, con pasito atrás, o pasitos atrás o con saltito. Manos debajo, muñecas debajo de los hombros. Columna, cuello y cabeza alineados. Los talones hacia el suelo, activamos gemelos, glúteos, abdominales. Aplicamos la respiración. Si tenéis hipertensión, no mantengáis mucho el asana. Y si estáis forzando demasiado, lo que hacéis es apoyar rodillas en el suelo. Y si sentís mucha tensión, presión interna, exhalad por la boca, soltad esas tensiones y volvéis a recuperar la respiración. Nos preparamos para deshacer, última respiración. Y vamos a bajar al Advasana con la fuerza de los brazos. Bien. Muñeca sobre muñeca. Apoyamos la frente sobre las muñecas. Se tocan los deditos gordos de los pies y dejamos caer talones hacia afuera. Como dibujando una V con nuestros pies. No perdéis la respiración y lo mismo. Si hay mucha tensión y presión interior, exhala por la boca. Inspiras. Y expiras. Vamos a cambiar de plano. Doblamos los dedos de los pies. Apoyad la frente en la esterilla. Colocad manos debajo de los hombros. Con una inspiración profunda, presionando con las manos el suelo, rodillas y deditos, nos impulsamos hacia arriba. Cuadrupedia. Desde aquí, nalgas hacia talones, nos plegamos, brazos estirados, apoyamos la frente en la esterilla, balasana. Inspiras y expiras. Deshacemos redondito arriba. Subimos despacio, siéntate sobre talones y vas enderezando la columna, el cuello y la cabeza. Virasana. Esperamos aquí un poquito, inspira y expira. Siguiente asana es Ustrasana, es un asana de extensión. Una extensión lumbar, extensión cervical y asana de apertura. Es una asana un poquito más avanzada, pero le podemos dar de diferentes niveles. Voy a enseñaros a hacerlo de diferentes formas, adaptándolo siempre a cómo esté nuestro cuerpo en el momento. Recuerdo una de las actitudes del Hatha Yoga, de la construcción de los asanas, es que debemos disfrutar de todo aquello que realicemos con más facilidad, que nos resulte más sencillo, e incidir con un poquitín más de esfuerzo aquello que nos resulte más difícil, en las cosas que tengamos un poquitín más de dificultad. Nos tenemos que poner de rodillas. Yo voy a coger esta mantita para tener el apoyo en rodillas. Voy a tener el banco cerca porque también os voy a enseñar otra manera de hacerlo con el banco. Ustrasana, el camello. Estaremos de rodillas y tenemos que separar las piernas a la anchura de las caderas, de las crestas ilíacas. Estamos apoyadas en los empeines. Las manos van a ir a la cintura, a lumbares. Llevo los hombros atrás y junto las escápulas atrás, como si quisiera que se tocaran. Las llevo hacia la línea media de la espalda. Como si se quisieran tocar los codos. Desde aquí voy proyectando la pelvis hacia adelante, hacia adelante. Y el siguiente paso llevaría el cuello y la cabeza hacia atrás, encajándolo entre los dos omoplatos. Vale. Primera fase en la que esta podéis hacer todos. Si hubiese patología cervical, pues no incidáis tanto. Os quedáis con la barbilla un poquito hacia la garganta. Bien.
respiramos ahí. Atentos, si tenéis que deshacer, deshacemos siempre. Primero cuello y cabeza y luego vamos enderezando columna. Cuello a la vertical. Bien, tenemos, avanzamos. Bien, pues voy lo mismo que antes, cuello atrás. Bajamos brazos, soltamos brazos y voy a ir bajando hasta buscar mis talones. Aquí hago fuerza con la pelvis hacia adelante, se abre el pecho, fijaos, una zona de apertura. Para deshacer cuello y cabeza, manos a lumbares y enderezamos. ¿Qué nos falta todavía un cacho? ¿Estamos ahí que no llego, no llego? Pues puedo doblar deditos y le damos un poquito más de altura, fijaos. Nos hemos ganado toda la altura del pie. Vale, voy a hacerlo otra vez. Ahora con la altura para que lo veáis. Voy hacia atrás, pelvis hacia adelante. Dejo caer el cuello y la cabeza, lo encajo ahí bien. Con una almohadilla, se genera ahí una almohadilla, un huequecito. Suelto brazos, bajo a buscar talones. He ganado un poquito más. Y abrimos bien el pecho. Los brazos activos, estirados. Deshago cuello y cabeza, manos a lumbares, deshago. Otra forma, si tenéis banco de meditación, colocas el banco de meditación aquí, que le ganamos bastante más altura y podemos buscar el apoyo ahí. Pecho abierto, encajo el cuello y la cabeza, bajo brazos, fijaos. Qué bien aquí, de maravilla. Vamos a respirarlo. Tiene efecto este asana muy beneficioso en la glándula tiroides y también mejora el funcionamiento renal. Bien, deshago cuello y cabeza. Manos a lumbares y voy enderezando. Voy a retirar el banco. Nos sentamos aquí un poquito. Inspira profundamente y expira. Aprovechar hacer respiraciones profundas después de los asanas, de asana tan potente de apertura de pecho. Y ahora vamos a hacer prinasana para compensar, para relajar los músculos que han trabajado tanto, tan intensamente. Iría de balasana, apoyo la frente, dejad caer el abdomen sobre el muslo. Si no tocáis, llegáis con la frente a la esterilla, ponéis en un taco. Círculo con los brazos a nuestro alrededor. Cuando los brazos están en línea de hombros, damos vuelta las manos, el dorso en el suelo, palmas hacia arriba y separando omóplatos. Abriendo bien, estirando bien la zona dorsal. Como si quisiéramos tocar con las manos la pared que tenemos a los lados. Y desde aquí cerramos el círculo, manos hacia el suelo. Y en Prinasana los brazos sí tocan el suelo. Inspiras. Y expiras. Ya sabéis que todas las asanas que sean semi-invertidas como estas, si sois hipertensos, pues no os recomiendo que tengáis la cabeza tan baja. Entonces poned taco o puño sobre puño. Y lo mismo ocurre para los que tengáis alguna patología en ojos, tipo glaucoma, o una infección de ojos, de oídos, cualquier cosa. O si os habéis sacado una muela recientemente, esa presión que llega a la cabeza no es muy beneficiosa. Despacio vamos a deshacer, pero también os recomiendo que escuchéis mucho a vuestro cuerpo. Él os dice lo que podéis hacer, lo que no podéis hacer y el tiempo que podéis estar. Desde Virasana vamos a hacer el cambio de plano para hacer la contrapostura, para hacer Paschimottanasana. Hacíamos cada uno en el punto en el que esté con los enlaces. Adho Mukha,
salto hacia adelante con piernas cruzadas o hacerlo de la forma más sencilla. Dandasana. Vamos a hacer Paschimottanasana, usamos cinto, sobre todo si tenemos dificultad de llegar a los pies, a coger los pies, el cinto delante. Pies en flex, bien alineada la columna, el cuello y la cabeza. Para la primera fase podemos estar con las rodillas un poquito flexionadas. Subimos brazos por los laterales, abrimos bien el pecho y desde aquí vamos a ir bajando. Buscamos 45 grados o en ese punto en el que podamos seguir manteniendo la columna, el cuello y la cabeza alineados. Podemos usar cinto, le pondríamos en las almohadillas, no en el puente, no en el arco. Codos hacia el suelo, barbilla un poquito hacia la garganta y hacia adentro para que se estire la zona cervical. Inspiramos profundamente y expiramos. Y avanzamos a la siguiente fase. Recogemos más el cinto o llevamos más las manos hacia los pies, cogiendo los pies por los laterales. Codos al suelo, tiro de la cabeza hacia adelante, como si quisiera tocar con la cabeza los pies. Y si puedes, acerca rodillas al suelo. Inspiras y expiras. Nos preparamos para deshacer. Marcamos bien el asana. Y deshacemos. Subimos deslizando las manos por la cara anterior de las piernas, como acariciando. Recorremos. Y en dandasana, inspiramos profundamente. Y expiramos. Cambiamos de plano, nos vamos a tumbar, bajamos con la fuerza de los abdominales. Subimos brazos y vamos bajando vértebra a vértebra. Savasana. Inspiras y expiras. Y desde Savasana nos preparamos para hacer Sarvangasana, la postura invertida. Piernas juntas, pies en flex. Vamos a construir este asana desde Dandasana número 1. Brazos pegados al cuerpo, palmas hacia abajo. Activamos piernas, subimos en un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Y aquí cada uno en el punto en el que esté. Si usáis pared, tacos, cintos, pues en el punto eso en el que estéis. Subimos impulsándonos con un balanceo, manos rápidamente a sujetar, van a la cintura, lumbar. Las piernas juntas, que no se nos separen piernas. Vamos a regular nuestra respiración. Los hombros, los codos lo más alineados posible con los hombros, brazos cerca. Cerca del tronco. Relaja la mandíbula, el entrecejo. Nos preparamos para deshacer. Deshacemos, bien puedes deshacer llevando piernas un poquito hacia atrás, estiradas, o rodillas hacia la frente. Manos al suelo, brazos al suelo que os ayuden a frenar. Y vamos colocando nuestra espalda lentamente en la esterilla, vértebra a vértebra. Paramos en Dandasana 1 y bajamos expirando en 5 tiempos. 1, 2, 3, 4. 5, Savasana, inspiras y expiras. Y ahora vamos a hacer Matsyasana, el pez. Metemos los pulgares debajo o podemos meter manos
entre las nalgas y los muslos. Piernas juntas, estirando los empeines. Y acordaos que podéis hacer, como os enseñé, hacer preposturas, pues cada uno en el momento, como esté su cuerpo en este momento. Podéis coger apoyo, poner en dorsales apoyo. Clavamos codos, elevamos el tronco, todas las vértebras hacia atrás, bajamos hasta que la cabeza toca el suelo, el pecho se abre. Respiraciones profundas, amplias. Tirasana nos ayuda a corregir las desviaciones de la columna vertebral, la hipercifosis, la tendencia a ir encorvados. Respiración amplia, dejad que los pulmones se expandan y ocupen ese espacio que se ha generado en la caja torácica. Nos preparamos para deshacer. Deshaced a la inversa o dejad rodar la cabeza. Elevaríamos para ir a la inversa un poquito la cabeza y bajamos. Sacamos las manos, los brazos y Savasana. Inspiras y expiras. Y compensamos en Garbhasana, doblamos una pierna, doblamos la otra, rodillas hacia el pecho, estirados los empeines, piernas juntitas, manos sobre las rodillas y con la fuerza de los brazos presionamos y respiramos ahí. Entrelazad las manos, los deditos de las manos, y vais a colocar las manos detrás de la cabeza, sobre la nuca. Pegamos los brazos a la cabeza, inspiramos, y al expirar vamos elevando el pecho, hombros, cuello y la cabeza. Nos preparamos para deshacer, vamos bajando columna, cuello y cabeza, bajamos brazos, los pies suaves al suelo, estiramos piernas, separamos Savasana, inspiras y expiras. Toma de conciencia corporal, observando las sensaciones que se producen después de los asanas. No pierdes la respiración para que se expanda el prana. Y no perdamos ni una gota del prana que se genera en los asanas. Último asana de la tabla, una variante Yatara Parivartanasana. Piernas juntas, separa tus brazos, dibujamos una cruz, una T con el cuerpo palmas hacia abajo. Doblamos piernas, dejad las plantas de los pies en el suelo. Cruzamos pierna derecha sobre la pierna izquierda, la secretaria. Desde aquí inspiramos y al expirar giramos vértebras llevando piernas hacia el lado derecho y el cuello gira hacia el lado contrario. Punto máximo, observad que el hombro izquierdo no se despegue de la esterilla. Última respiración. Despacio. Volvemos al centro. Vamos girando vértebras. Bajamos la pierna derecha. Y ahora cruzas la izquierda sobre la derecha. Inspiras. Y al expirar giramos pierna al lado izquierdo, cuello al lado derecho. Punto máximo. Asentamos el asana, ponemos la respiración
Última. Deshacemos, gira lentamente tus vértebras, volvemos al centro. Deshacemos. Vamos estirando las piernas, vamos a Savasana. Inspiras profundamente y expiras profundamente. Nos preparamos ya para la relajación, en la que puedes ir haciendo los ajustes que necesites, un poquito de masaje abdominal, presionas, aflojas, suavecitos movimientos laterales hacia un lado con las piernas, incluso puedes hacer círculos a un lado y al otro, presionando, aflojando, acomoda vuestra espalda, os podéis tapar un poquito, sobre todo la zona del abdomen, tened siempre las cosas a mano para que no tengáis que hacer muchos movimientos, tapáis un poquitín, acomodad el cuello, giréis el cuello hacia un lado y hacia el otro. Quedaros ahí en Savasana. Debemos permanecer después de hacer la tabla en Savasana para que la energía y el estado de paz puedan asentarse. Debemos conseguir la relajación de todos los músculos del cuerpo, la relajación de todo el cuerpo, no solo de las partes superficiales, sino también de las partes más profundas. Cuando conseguimos la relajación total de nuestro cuerpo, se va a ir reduciendo, va disminuyendo el flujo de pensamientos, de ideas, de imágenes. Y se va instalando un estado de relajación profunda, profunda tranquilidad, serena paz, se instala la calma. Y cuando esto se produce, hemos conseguido una relajación integral que nos va a aportar muchos beneficios. Permaneces en Savasana. Debéis tomaros tiempo para salir, debéis hacerlo siempre de una forma gradual y sin prisas, sin movimientos bruscos, tratando de mantener pues, todo lo bueno y lo positivo que hemos obtenido durante nuestra práctica. Debéis moviendo lentamente las partes del cuerpo, tomando conciencia de cómo está el cuerpo. Y también tomad conciencia de cómo está vuestra respiración, la vais haciendo más profunda, despertando todas las funciones orgánicas, las funciones de la mente, pero siempre que el estado de paz se mantenga. Uno de los objetivos de yoga es vivir la paz, esa paz que ya mora en nosotros. Y queremos que esa paz interior salga fuera y se incorpore a nuestra vida cotidiana, y que no necesitemos tener los ojos cerrados para seguir estando relajados y sentir la paz. Y la relajación va a surgir siempre ya de una forma natural, porque viene de esa paz interior. Y nosotros debemos crear las condiciones para que lo que está dentro, pues salga afuera. Acabamos nuestra práctica siempre dando las gracias, agradecemos a nuestro cuerpo por habernos permitido realizar la práctica. Nos damos las gracias a nosotros mismos por habernos dedicado este tiempo. Damos las gracias por todo lo que hemos recibido y por todo lo que vamos a recibir. Y vamos a vibrar con el mantra OM. Inspira profundamente para vibrar. OM.
Santi, Santi, Santi. Om, paz, paz, paz. Que todo el mundo alcance la paz, el amor y la felicidad. Om Santi. Om Namah Shivaya. Nos vemos en la próxima práctica. Muchas gracias, mucha alegría y mucha paz. Om Santi.